La seguridad en información tiene que ver con saber que estamos ahorita en un mundo digital, un mundo en el que ya no todo es en el mundo físico, en la vida real, que uno sale a la calle y tiene que mirar hacia los dos lados. Pues aquí pasa lo mismo, en el mundo virtual también están las personas buenas y las personas malas, y los que quieren hacer el bien y los que quieren hacer el mal. Entonces tenemos que prepararnos y proteger a las personas frente a esas otras que quieren hacerles daño. Esa seguridad se dedica a tres cosas principalmente: a proteger la confidencialidad de los datos privados de las personas o de las empresas, a proteger la integridad, que no nos cambien nuestra cuenta bancaria y nos pongan un cerito menos o algo así, y a proteger la disponibilidad de la información, que esté allí cuando la requerimos y pueda funcionar. Y la ciberguerra, pues siempre es que las naciones en algún momento podrían utilizar este como una nueva arma, un arma que les permita de pronto atacar a un país del cual están preocupados con menos recursos y de pronto sin exponer tanto a sus soldados. Incluso el New York Times habló en junio del 2010 sobre un virus que fue, yo creo, el que más hizo reconocer el tema en el mundo, que fue el Stuxnet. El Stuxnet fue un virus que fue encontrado en las plantas nucleares de Irán, donde hizo que las centrifugadoras que estaban enriqueciendo el plutonio se dañaran, y se dañaran porque las ponían a trabajar a una velocidad mucho más alta de la especificación, y para el operador que estaba ahí no pasaba nada, estaba normal todo. Cuando descubrieron Stuxnet, eso fue un boom mundial que explicó y empezó a hablarse ya de las ciberarmas y de la ciberguerra de una forma mucho más fuerte. En esa explosión, pues el New York Times planteaba que eso era una ciberarma hecha por Estados Unidos e Israel para atacar el programa nuclear de Irán. Entonces, digámoslo así, ha sido en los últimos, por lo menos los últimos 2 años, ha tenido un boom grandísimo el ataque a ese tipo de infraestructuras, y el riesgo se ha visto aumentado. Y ha aumentado porque a raíz de ese Stuxnet que mencionaba hace algún ratico, todo el mundo supo de esos sistemas y se les empezó a ocurrir más, y entonces ya los hackers están interesados en aprender de esto, y pues también lógicamente las personas que protegen han estado mejorando sus habilidades para ello. En la revista Inter sacaron un articulito donde precisamente decía el hacking no es un juego en Colombia. O sea, el solo hecho de acceso abusivo a un sistema de cómputo puede dar cárcel. Pues ya se vio algún caso por allí con el hacker que le robó la cuenta a Daniel Samper e hizo el daño y terminó en la cárcel. Lo que para él era un juego, y decía, yo no creí que ustedes fueran tan buenos, pues realmente terminó encartado por ponerse a meterse donde no debía. Yo creo que va a ser un arma más. Incluso Estados Unidos ya lo definió así, sacó un anuncio al mundo, le dijo, si a mí me atacan con un ataque cibernético, yo puedo responder con cualquiera de mis armas. Va a ser otra área de los ejércitos, eso sí es claro, que ya Colombia se está preparando, China tiene un ejército hace tiempos, Israel tiene su ejército cibernético hace tiempos, en protección, por lo menos en defensa, y algunos ya también tienen habilidades de ataque, ¿cierto? Pero, digámoslo así, los países en últimas ven esto como una nueva arma y por lo tanto hay que defenderse y hay que saberla usar.